Hello, hello, hello. Good evening, hello. Good evening, Miss. Good evening. Hi, Ming. Hello, how are you? Well, I'm so-so. So-so, that means no good, no bad. Yeah, because I have to test today, so it's terrible. From the university, you have different quizzes or exams, right? Yes. Okay, nice. So welcome for the ones that are already here on time. Thank you for being on time. Gracias por tener sus cámaras abiertas. Gracias por poner su nombre completo en la pantalla para que podamos ver el nombre completo al momento que se pase el control de los minutos que usted ha estado conectado, pues se vea de una manera fácil pues el nombre suyo, ¿verdad? No vaya a aparecer ahí solo Chepito, Juanito, sino que el nombre completo. Bien, we are 19 participants. Ok, vamos a esperar unos pocos minutos más para que se puedan incorporar los demás. But it's nice, today is Friday. No, today is Thursday, right? Pero para nosotros es viernes. Es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿ok? ¿Por qué? Porque mañana no tenemos clase. Entonces, ahora sí. Dios mío, Franklin, ¿a dónde está usted en esa ciudad de espanto? No sé dónde está, pero it's okay. Okay, nice. So we are 21 participants right now. Ya se están uniendo más. Gracias, Crisia, Marisela, Luis, Andrea, Patricia, Verónica. Ya está por ahí Bernie, Mónica, Sonia. Estaba puntual ahora, igual que Marlene, Patricia, Yancy, Rebeca, Ludivina, tomando el último trago de agua. Muy bien. Excelente. Bien. Habemos 21 participants. Ahora finalizamos la unidad número 4 y por ende, pues ustedes tendrían que iniciar a completar, ¿verdad? Sus su unidad 4 debe de ir completa, ¿verdad? El día sábado o domingo, siempre al mediodía voy a tratar de oops, sorry, que desactivé la cámara. Voy a tratar de verificar las notas para ver, ¿verdad?, cómo vamos en esa parte. Dejen ver. Bueno, les decía que vamos a ver las notas, ¿verdad? Así que usted debe de trabajar lo más que pueda en su plataforma, ¿ok? So, like every single day, I have to pass the attendance. Solo denme un segundo que se escucha mucho ruido. Creo que tengo muy cerca el ventilador. Permítanme un segundo. So right now we are going to pass the attendance, okay? So let me see, where is the attendance? Right here. Okay, let's see.
Today is Thursday the 3rd. Okay, 3rd. Tres, right, 3rd. Veamos, veamos, right here. Alison, Michelle. Alison, Michelle. No. Andrea, Berenice. Present. Thank you, Andrea. Delbert Alcides. Delbert Alcides. No. Franklin Osmel. Present, teacher. Thank you, Franklin. Kimberly Elizabeth. Present. Thank you, Kimberly. Crisia Maricel. Present. Thank you, Crisia. Leslie Marcel. Present, teacher. Thank you, Marcel. Then we have Ludivina Mendoza. Present. Thank you. Luis de Jesus. Here, teacher. Thank you, Luis. Luis Fernando. Present. Thank you, Luis Fernando. Maria de Los Angeles. Maria de Los Angeles, no. Maria Veronica. Present, teacher. Thank you, Maria Veronica. Marina Celeste. Present. Thank you. Marlene Dinora. Present, teacher. Thank you, Marlene. Marta Stephanie. Marta, Marta, Marta. Stephanie. No. Miguel Angel. Careful. Thank you, Miguel. Monica Esther. Present. Thank you, Monica. Norman Bernie. Present. Thank you. Patricia Elizabeth. Present. Thank you, Patricia. Patricia Veronica. Present. Thank you. Rebecca Sarai. Present. Thank you, Rebecca. Roberto Amilcar. Amilcar. No. Rodrigo Vidal. Present. Thank you, Rodrigo. Rosa Lidia. Present. Thank you, Rosa Lidia. Samuel Alejandro. Samuel Alejandro. No. Sandra Lisette. Present. Thank you, Sandra. Sonia Arely. Present. Thank you. Valeria Esther. Valeria. No está Valeria hoy. Jancy Yvette. Present. Thank you. Okay, so al final voy a revisar nuevamente la asistencia. Valeria is there. It's there. So, déjenme ver. Valeria, Valeria, aquí está Valeria. Marta ya vino. Marta, me falta también, no la he visto. Good night, teacher. Alison también is here. Alison Michelle. Ah, ok, la primera de la lista. Sí. Alison Michelle y Berenice. Valeria, aquí está. Ok, so, nice. Let's start, ok? Today we have to finish. Falta yo, no sé si me mencionó. Delbert. Sí. Ok, ahorita le cambio asistencia. No, le había puesto ausencia. Ahora ya tiene. No me había visto. Fíjese que sí, pero no me, cuando pregunté, no contestó. Quizás tenía problema ahí con el audio, pero sí, ahí lo vi que estaba conectado. Lo que pasa es que es viernes. Ya la mente ya está cansada, ya. No sé a quién veo.
Okay, no, okay, no se preocupe, ahí está su asistencia, okay? So, hopefully you were able to enjoy your day. Mañana es vacations para los que van al día en su plataforma, pues pueden descansar. Pero los que no, mañana a esta horita que no nos vamos a conectar acá, aprovechenla ustedes ahí a trabajar en la plataforma, ¿verdad? Siempre les he dicho, yo con gusto les ayudo, ¿verdad? Solamente que a veces, pues, quizás en el instante, así como que en el instante yo no le voy a responder. Si yo puedo, obviamente sí, pero de que yo le voy a responder, ¿verdad? O sea, tarde o temprano la respuesta llegará. Y no creo que lo voy a dejar ahí una semana, o sea, estoy hablando que si usted me escribe a la 1 o 2 horas, yo normalmente respondo, ¿verdad? Pero sí, me pueden consultar cualquier cosa, duda que tengan con la plataforma, me pueden consultar, ¿verdad? Para yo poderles ayudar y entre ustedes también, ¿verdad? Se pueden ayudar. La idea y el objetivo es pues que todos vayamos en la misma página, que todos vayamos trabajando y completando nuestros ejercicios. Recuérdense que es bien importante, es decir, desde el momento que usted se metió a estas clases, lo que le dijeron fue lo siguiente, ¿verdad? Que usted debe de llegar al 80% de plataforma y debe de llegar al 80% de asistencia. Así que, por lo tanto, ya usted está más que enterado de esa situación. Por ahí les están pasando una evaluación para mi persona, ¿verdad? Be free, ¿ok? No se sienta usted coaccionado, ¿verdad? Usted es libre de evaluar a su criterio, ¿verdad? Yo, créanme que yo trato de que todos participemos, de que todos se sientan parte del equipo y lo más importante, pues que ver que de verdad usted le está sacando provecho con una palabrita, algo nuevo que usted vaya aprendiendo. Ese es el objetivo, ¿verdad? Ya quisiera yo que esto fuera como una fórmula mágica y yo dar un algo ya mágicamente, usted ya todo lo puede, ¿verdad? Pero no, esto es un proceso de aprendizaje en el cual se necesita también el trabajo de ustedes. Yo sé que todos ustedes son personas ocupadas, ¿verdad? No hay alguien aquí que sea un vago o que ande en la calle sin hacer nada y no tiene ningún compromiso, ninguna responsabilidad. Yo los veo a todos, pues, algunos más jóvenes que otros, pero todos se ven, pues, que trabajan, estudian, tienen, etcétera, ¿verdad? Obligaciones, compromisos. Por lo tanto, pues, yo sé que no les puedo asignar así una tarea inmensa porque, pues, es saturarlos aún más. Y la prioridad es la plataforma. Ahora, cuando yo le digo, miren, mándenme al WhatsApp este audio, este texto, preguntas, o sea, yo no crean que, o sea, yo me fijo quién lo envía, ¿verdad? Por ahí tengo el dato, pero yo no me voy a poner, mire, ¿y usted por qué no me lo mandó? Reprobado. No, porque no es, no es el objetivo para mí reprobar o aprobar a nadie. El objetivo es que usted practique, que usted aprenda, que usted trate de alguna u otra manera practicar el idioma fuera de la clase, ¿ok? Ese es el objetivo de que se asigne una tarea y va a ser algo sencillo. No es algo que le va a quitar la vida ni el sueño, sino que algo que usted tranquilamente lo puede hacer en un par de minutos. Ok, so, let's continue. Espérenme que hay alguien por aquí con micrófono. Ok, so, let's start. Are you able to see my screen, right? ¿Sí logran ver mi pantalla? Yes. Perfect. Yes, so, remember that yesterday we mentioned about countables and uncountable nouns, right? Remember that we say that, yes, right, we have themes that we can count, like 1, 2, 3, 4, 5, and we have some themes that we are not able to count, like liquids or like dry cereal themes that are very tiny. You know what is tiny? Tiny, cuando yo le digo tiny. Themes that are
pequeño, ok, diminuto, o sea, small. Small es pequeño, pero yo le digo, oh, tiny, the tiny tombs, ok. The tiny means que es chiquitito, o sea, como el arroz, ¿verdad? Entonces, ayer mencionamos eso, que no son cosas que yo puedo la evaluación se está mandando por correo. La evaluación al docente se les ha enviado hasta donde sea a sus correos un link. Ok, ahí ustedes lo deben de responder. No sé si se les envía a todos, honestamente no lo sé, pero sí sé que ya lo están enviando. Ok, so, a mí por WhatsApp me lo enviaron. Ah, ok. A mí también por WhatsApp. Ah, ok, entonces también por el WhatsApp. Ok, más fácil, así más rápido usted ingresa su evaluación y ya lo puede hacer. Bien, esto lo vimos ayer. What do you have for breakfast? Ok, yo le puedo decir, what do you eat for breakfast? It means almost the same, right? So, okay, ¿qué es lo que usted come en el desayuno, lunch, dinner, dessert, blah, blah? Okay, so we did this conversation about fish in the as a breakfast, and we are going to start right here where it says lesson 4.7. By the end of this class, you will learn how to use adverbs of frequency when talking about food. Okay, so remember que la unidad es de comida, so everything is about food. So look at right here, adverbs of frequency. Okay, we do have this in Spanish. Okay, en español nosotros también tenemos esto, adverbios de frecuencia. Okay, so esta imagen me gusta porque lo pone de una manera bien práctica, del 0 al 100. Esto, you are going to use it when we are going to express frequency, ok, con qué frecuencia usted hace algo, ok, o usted me quiere decir alguna actividad que usted hace algunas veces, casi siempre, nunca, siempre. Entonces, lo mismo que en español, usted dice, ay, yo siempre me levanto temprano los días domingo. Ok, usted en español dice, ah, yo nunca he ido a visitar otro país. Un ejemplo, right? So, entonces, the same story in English, ok? We do have the adverbs of frequency, ok? Look right here. It says never. Okay, aquí está la frecuencia. Never means a zero, 0%. Okay, vegetarians never eat meat. Okay, vegetarians never eat meat. Okay, so never means nunca. Okay, never. Si usted me quiere decir que usted nunca algo, never, I never. Okay. Then we have right here, hardly ever, hardly ever. That means 5%, casi que nunca, pero hay un pelito por ahí, okay? Hardly ever, rarely, rarely, okay? Escuchen bien la pronunciación, hardly ever, rarely, okay, rarely. I hardly ever get angry, okay? I hardly ever get angry. Ok, quiere decir que raras veces, casi nunca, así dice uno. Ah, yo casi nunca voy al veterinario con mi mascota. Es decir que casi que es nunca, pero allá una vez al año tal vez. Entonces es casi nunca, right? So then we have 10% right here, 10%, 10%. Seldom, seldom. I seldom put salt on my food. Seldom. ¿Cómo sería ese seldom? Sería como no es nunca, pero no es siempre. Si se fijan, es apenas un 10%. Es como raras veces. Ok. Raras, en raras ocasiones. Ok. I seldom put salt on my food. Casi nunca, raras veces pongo sal en mi comida. Ok.
So then we have the 30% right here. Espérenme que no tengo puntero, pensé que ya lo había sacado. No, that's not the one that I want. Sorry. Okay, so here it is. Yeah, then we have the 30%, okay? 30% that will be occasionally. Occasionally. Be careful con las palabras que son así un poquito larguitas y nos cuesta pronunciar. Okay? Occasionally. Occasionally. Okay? Occasionally. Casi que es igual como se escribe la pronunciación, si usted se escucha. Occasionally. I occasionally go to bed late. 30%. No es nunca. Ya va llegando casi como que a la mitad, 50 y 50, ¿ok? Ocasionalmente me voy a la cama tarde, ¿ok? No siempre, no nunca, sino que en algunas ocasiones. Then we have 50%, ¿ok? 50%. And this one will be sometimes, ¿ok? Be careful, no me vaya a decir sometimes. Okay, sometimes, 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 okay? I sometimes sign in the shower. I'm sorry, I sometimes sing in the shower, okay? Este viene siendo el 50%, okay? Es como sí y no, 50%, okay? Algunas veces canto en el baño, ¿verdad? Cuando usted se está bañando, la, 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 la. So that would be sometimes, okay? Sometimes. So, then we have. Okay, sorry, I'm reading the message, okay? So, María de Los Ángeles, nice, okay, I have your message there. So, then we have 70%. 70%, that's often or frequently, okay? Esta pronunciación usted va a escuchar que hay gente que dice often y hay gente que dice often. Y usted dice, bueno, ¿y quién tiene la razón? Los dos, okay? Yo digo often. Porque nosotros estamos con American English, ¿ok? Pero usted usa el British, hay gente, usted va a escuchar que dicen often, ¿ok? Así bien, bien marcado, often, ¿ok? Both are correct, ¿ok? Often is the common one que usted va a escuchar en acento americano. Often and frequently, y también va a escuchar que dicen frequently, ¿ok? Frequently. And frequently, okay? So I say frequently, okay? American, frequently. Exactly, exactly, okay? Usted, cualquiera de los dos, va a estar bien, pero como le digo, yo prefiero frequently porque normalmente pues tenemos American English, okay? Normalmente usted va más fácil a encontrarse con un americano que con un British. Okay, so it says, I often read in bed at night, okay? ¿Cómo traduciría usted el often? Sería con menudo, teacher. ¿Perdón? ¿Luis? Frecuentemente. A menudo. A menudo. Frecuentemente. Frecuentemente, a menudo. Aquí ya podríamos ir diciendo como casi siempre. Acuérdense, aquí dijimos casi nunca. Casi nunca. Aquí ya sería como casi siempre. Ok, casi siempre o a menudo leo en mi cama en la noche. O sea, ya cuando ya antes de dormir se pone a leer. Ok, casi siempre porque ya vamos en un 70%. Then we have 80, aquí ya casi 100, 80%. Normally and generally, okay? Normally, generally, okay? I normally get good marks, okay? I normally get good marks.
normalmente, generalmente, dice uno. Mire, yo generalmente me acuesto a las 10 de la noche. Quiere decir que es casi que siempre, es rara la vez que usted se duerme noche. O sea, usted ya tiene que normalmente a las 10 ya la camita, ¿ok? So, normally get good marks, ¿ok? Normalmente obtengo buenas calificaciones o buenas marcas, ¿ok? Nice. Then we have 90%. Este ya casi que perfecto, 90%. Usually, I usually walk to work. Usually, ¿ok? No me vaya a decir usually, ¿ok? Usually, 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 ya lo vamos a practicar, ¿ok? Usually, I usually walk to school, ¿ok? Work en este caso, ¿ok? Normalmente, usualmente, dice uno, usualmente camino al trabajo, ¿ok? Usually, es casi ya llegando al 100%. And the last one that we have, it's 100%, 100%. Always, okay, always, always. I always study after class, así como todos ustedes. Todos estudian después de la clase. No, ustedes tal vez before, antes, porque ya muy noche, les voy a dar permiso que duerma. Okay, so I always study before class. Okay, yo siempre estudio antes de la clase, o yo siempre estudio después de la clase. Always. Ok. So, there are more. Hay más. Usted puede encontrar una lista más extensa de adverbs of frequency. Yo puse esta porque me gustó, porque habla de comida, algunas cosas se relacionan. Pero no son solo esos. Puede encontrar muchos más. Usted puede poner adverbs of frequency list y le van a aparecer un poquito más. Pero con estos que se aprenda, ya usted tiene mucho. ¿Por qué? Porque aquí usted puede expresarse desde un 0 hasta un 100% de X actividad that you want to mention, right? So you have many, many options right here. Nice. So, hay uno que me gusta, se lo voy a compartir. Tómenlo, este es un secreto. Para que lo guarden, esto créanme que alguien que sabe inglés le va a entender, ¿ok? Pero alguien que va aprendiendo, va empezando, usted le dice eso y se quedan en la moon, en la luna, right? So, por ejemplo, está once in a blue moon. Si yo le digo once in a blue moon, ese sería como un adverb of frequency. Once in a blue moon, I go to the church. Ok, once in a blue moon. ¿Cómo podría ser eso? Si usted traduce eso, no tiene sentido, right? Once in a blue moon. ¿Cómo lo traduciría sí, usted? Tendría siendo como una vez en la luna, algo así, azul en la luna. Ajá, si usted lo traduce, once in a blue moon, en una luna azul. Blue moon, ¿qué es eso de luna azul? Una vez en la luna azul. Ajá, exactamente. So, in this case, once in a blue moon is an expression. Okay, it's like a typical expression in the US. Si un americano, gringo, lo que sea, le dice, oh, you know, I would be in El Salvador once in a blue moon. Y se va a quedar una vez en la luna azul. No, esa no es una traducción la que usted va a hacer textual. Significa como una vez en fin de semana. No, una vez como el fin de semana. No, really. Like in El Salvador. Nosotros en El Salvador, usted le dice una expresión así a alguien que no habla español, usted lo deja pero perdido. Alguien que está aprendiendo español y usted le da una expresión bien salvadoreña, ellos se quedan como, what? Ok, ya le han dicho a usted, anda a ver si ya puso la marrana. Como expresiones así. Nunca le han dicho algo así. O ya le dijeron, ah, yo voy a ir cuando, sí, para la cuando para la venada. Algo así, expresiones bien típicas de nosotros. Tendría que ser como muy de vez en cuando. Algo así, o sea, ese once in a blue moon es allá, sí, cuando se pueda. O sea, no es que mañana,
sino que ahí la suerte, así como cuando, como esa allá expresión. Las 500, allá las 500, va, exacto, son expresiones bien nuestras, que si yo le digo a usted, mire, yo allá en las 500, quiere decir ahí, a ver cuándo, right? So, that's an expression that we used. Entonces, cuando ellos le digan a usted, once in a blue moon, quiere decir allá, cuando San Juan para el dedo, dicen. Ok, so que no es todos los días, o sea, ¿me entiende? Es una expresión muy de ellos. Hay algo que se llama idioms en inglés, más adelante quisiera mostrarle, ¿verdad? Pero no sé si lo incluyen en algún tema, pero usted puede buscar eso, idioms, ok, so que son frases típicas de ellos, como nosotros tenemos frases típicas de nosotros. Usted viene un americano que ha aprendido español y él dice, oh, the dog. Pero viene usted y le dice, ahí está el chucho. Ok, lo mató porque para él eso es un dog, no es un chucho. Ok, so lo mismo ellos tienen expresiones que uno se queda. Ok, por ejemplo, cuando ellos dicen, it's raining dogs and cats. Usted va a escuchar que ellos le dicen a uno, it's raining dogs and cats. Y usted se queda viendo a dónde están lloviendo perros y gatos, porque yo lo tiendo a traducir, ¿ok? Pero eso quiere decir que está una tormenta fuerte, un chaparrón, como, bueno, hay otra forma de decirlo nosotros, ¿verdad? Más bonito, pero significa eso, it's raining dogs and cats means que está cayendo una tormentosa, o sea, tormenta así, fuerte, ok, no es que ellos se refieren a que están lloviendo gatos y perros. Entonces esos son idioms we have in Spanish, they do have in English, ok. So, continuemos, niños, mucho nos desviamos ya. So, let's see, acá les he puesto, bueno, está acá subject, adverb plus the main verb, ok, so esta es como la estructura de cuando usted dónde y cuándo va a poner el adverbio. Ok, you need the subject, then you need the adverb, and then basically the same structure, right? The verb and the complement. Ok, siempre voy a poner sujeto, adverbio, verbo y complemento. Esa sería la estructura. Y si tengo el verbo to be, oh my God, sorry, si tengo el verbo to be, we have right here, subject plus be, plus the adverb, he is, acuérdense que el is es el verbo to be, right? Sujeto, verbo to be, y el adverbio, y luego mente el complemento, right? He is always happy. Okay, so let's do something, okay? Let's do just two sentences, okay? El tiempo me come a mí con ustedes. Let's just write two sentences, okay? Cada uno escriba two sentences, choose any of the adverbs of frequency that we have and try to create a positive or negative or a question. So, escriba dos nada más. Después usted va a hacer una de cada uno, ¿ok? Una con cada uno, pero eso ya va a quedar de tarea. Ahorita solamente dos, así, rapidito. We have 2 minutes. Okay, we finish. Yes or no?
Ready, teacher. Okay, perfect. So let's see. Franklin, read the two sentences that you have, please. Okay, I always play video games in the afternoons. And so I have never been in England. Okay, I have never been in England. Okay, nice. Let's see, Jancy, Beth, read your two sentences, please. Okay, I normally get up at 5 a.m. Yes. Mm-hmm. Okay. And I usually take a shower at 5:30 a.m. Okay, perfect, nice. Let's see, Luis de Jesus. Okay, I usually play video games. I always brush my teeth and I occasionally use my cell phone. Okay, perfect, nice. I like your sentences, okay? Let's see, Andrea, Berenice. I never eat pizza. Oh, really? You never eat pizza? O es solo un ejemplo? Oh, it's true. No, it's really. Oh my God, most of the people will love pizza. Okay, go ahead, Andrea. I occasionally go to the beach with my friends. Okay, I occasionally, okay, nice, thank you. Let's see, Sonia Berenice, Sonia Areli, I'm sorry, Sonia Areli. I will never. I am never late for class. Okay, with the bird to be. Continue, I'm sorry. They don't usually eat in the restaurant. Okay, perfect, Sonia. Nice. One with the bird to be and one with the normal subject and the verb. Nice. Let's see who's next. Rosa Lidia Marquez. I went to school. I usually get married. Okay, let me mute one more time. I'm sorry. The last one, please, Rosalidia. I wasn't able to listen the last one. Léame la última. No le escuché la última. You are on mute, Rosalidia. Está en silent. I usually eat early. Okay, I usually eat early. Nice. Okay, María Verónica. Let's see yours. Okay. I usually exercise. I will never leave the coffee. Okay. You will never leave coffee. Nice. Perfect. Nice. Let's see, Monica Stair. I usually go to bed at 11 p.m. and I always eat beans for breakfast. Okay, nice sentences, Monica. Okay, just usually. Okay, usually. Shua. Look, como que vaya a decir shua. Okay, usually. Okay, nice. Let's see, Marina Celeste. I always read a book at night. Mm-hmm. I never go to sleep early. Okay, always. Nice. Bernie, that's your turn. I frequently play soccer pool in the afternoon. Okay. I occasionally eat pizza morning.
Okay, just, pizza with onions. Just is an example. Ah, it's just an example, okay? Thank you, Bernie, okay? Occasionally, okay? Occasionally. Nice. Let's see, Patricia Veronica. I always wake up at 6 a.m. Mm-hmm. I usually go to bed at 10 p.m. Okay, nice, Patricia Veronica. Okay, usually, nice. Let's see, Miguel Angel. You always come to class late. Okay. One sentence. More sentence. Okay, so you have just one or two? Okay. For example, I am never late for class, and he has never spoke with her. Okay, perfect. More than two sentences, Miguel. Nice. Perfect. Rebecca Sarai. Rebecca Sarai. I normally eat pupusas. Mm-hmm. She is usually working. Perfect. Normally, usually. Nice. Ludivina. Ludivina Mendoza. My sister stopped eating pupusas. Mm-hmm. Okay, Ludivina, one more time. Uh-huh. Remember that if you are using the verb to be, va el sujeto, verbo to be, y el adverbio de frecuencia. Ese es el orden acá. Vamos nuevamente, Ludivina, quiero escuchar. My sister, My sister, then you need the verb to be. O, no sé, ¿qué es lo que me quiere poner ahí? Dígamelo, por favor. Mi hermana nunca deja de comer pupusas. Ah. O nunca para de comer pupusas. Ok, my sister, never, nunca. My sister never stop eating pupusas. Stop. Eating pupusas, ok. Nice. Eating pupusas. Perfect. Nice, Ludivina. The next one, ¿tiene otra más? Occasionally, I go for a walk with my family. Okay. Ocasionalmente, voy de paseo con mi familia. Perfect, Ludivina. Just don't forget que el sujeto va primero. I occasionally walk with my family or go out with my family. Siempre el sujeto me lo tiene que poner antes del adverbio de frecuencia. ¿Ok? Sujeto, adverbio de frecuencia, el otro verbo y el complemento. Nice. Luis Enríquez. Ajá, Luis Enríquez. ¿Por qué me había quitado la cámara? Luis Enríquez no lo miraba. Disculpe, teacher. Estaba perdiendo algo. Okay. Ah, okay. So, but do you have your sentences? ¿Tienen sus preguntas, sus oraciones? Yes. Go ahead, please. Okay, number one. I always arrive early to my job. Mm-hmm. I never go out early from my job. Okay, perfect. I never and always. Nice. Let's see. Roberto Amilcar. Creo que ya está conectado ahí. No lo veo, pero ahí veo su nombre. Hola, hola, Robert. ¿Sí? ¿Se escucha? Yes. Go ahead with your sentences.
Hello, hello, Robert. No sé si tiene problemas ahí. Go ahead. Bueno, creo que no se le escucha, Robert. So, because of the time, ya vi la hora, and we have 45 minutes, okay? We need to continue, okay? We need to cover the last part. And this is something that we can do as a homework, okay? Sorry, que esta imagen creo que no se ve tan bien. No lo había hecho en grande. Se ve un poco feo, bastante. Okay, so try to do this as a homework, okay? Ahí les va a quedar de tarea, put the adverbs in the correct place, then practice with a partner, okay? Aquí están in parentheses the adverbs, and you have the question or the sentence, and you have to put it in the correct place, okay? Usted va a poner el adverbio en el lugar donde va dentro de la oración o la pregunta, okay? So, no sé, bueno, esta, ahora les comparto la presentación de toda la semana, ahí va a estar, o le toman una captura como ustedes deseen, pero lo hacen de tarea, ok. So, the last part, 4.10, lesson objective, by the end of this class, you will read and discuss an article about special foods, develop skills in scanning and reading for details, ok. So, al finalizar esta clase, vamos a leer y discutir un artículo acerca de comidas especiales. Vamos a desarrollar habilidades de scanning and reading, es decir, de poder escanear, ver así rápido un vistazo y leer detalles en un texto, ¿ok? Espero que se vea más o menos bien. Esto es, está en el manual, ¿ok? The name of the article is Eating for Good Luck. Eating for good luck, ok? Eating for good luck, como comiendo para la suerte, right? Para una buena suerte. On special occasions, do you ever eat any of these foods in these pictures? Ok, mira esta pregunta. On special occasions, en ocasiones especiales, do you ever eat any of the food in these pictures? ¿Alguna vez usted en alguna ocasión especial ha comido algo de lo que está aquí en estas imágenes? Quizás grapes. Sí, right? Grapes. Navidad, right? ¿Ya? Tienen que comerse la 12 de las 12 uvas, ¿ok? So, veamos rapidito, ¿ok? Vamos a ver a quién no le he preguntado. Patricia González. Patricia González, read the first one. Por aquí me va a leer usted, ¿ok? I'm sorry, me faltó esto. On New Year's dates, many people eat a special food for good luck in the New Year. Okay, dice aquí que para Año Nuevo, muchas personas comen comida especial para la buena suerte en el nuevo año. Como las uvitas, right? Que uno dice que tiene que comerse 12. Okay, so veamos. Patricia González, read this part, please. Léame este pedacito. Okay. So in Chinese, people eat tangerines. Tangerines are round food, and in begin again like years. Thank you, Patricia. Okay. So Chinese people eat tangerines. Ok, ¿sabe usted qué son esas cosas? Chinese. Mandarinas. Como mandarinas, como mandarinas, ok. Tangerines are round, ok, son redonditas. Round foods and begin again like years, ok, porque son redonditas, porque inician y finalizan. Ok, como un círculo, ok, se supone que para ellos los chineses de la buena suerte comerse eso. Ok, Kimberly, continue with this one. It is a Jewish custom
to eat apples with honey from a sweet New Year. Thank you, Kimberly. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet New Year. Okay, what is ¿quiénes son los Jewish? ¿Qué nacionalidad? Judíos. Los judíos, ¿ok? Tienen judíos. La costumbre de comer manzana con miel para un año dulce, ¿ok? Para un año dulce. Nice. Delbert Alcides, continue with this one, please. Great. It's basilopia bread. With a coin inside, everyone tries to find the coin for looks and money in the new year. Thank you, Delbert. So, Greeks, ¿quiénes son los Greeks? Griegos. Los griegos. Eat basilopita. Okay, así se llama esa. Como una trenza de pan, veo yo, right? Como el pan que compramos nosotros horneado con, no sé, con ajo, qué sé yo, ese estilo tiene. Ok, this is a bread with a coin inside. Es un pan con una moneda adentro. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. So todos tratan de ver quién, a quién le sale la moneda para la buena suerte y dinero en el nuevo año. Mire qué interesante. Ok, so that is on Greek. Let's see, continue. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado en este día. Valeria Esther. So, read now this one, please. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 weeks midnight on New Year's. New Year's Eve? New Year's Eve, one great for good look in each month of the new year. Okay, thank you, Valeria. Okay, in Spain and some Latin American countries like we, okay? Nosotros estamos ahí dentro de las naciones latinas, okay, España y Latinoamérica. It says people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. Quiere decir que los españoles o en España y en algunos países de Latinoamérica, las personas se comen 12 uvas a la medianoche del año nuevo. One grape, cada uva, for good luck in each month. Okay, cada uva representa un mes para la suerte. Nice. Marta Stephanie, okay, now continue with this one, please. On New Year Day in Japan, people eat mochi rice cakes or strings in the New Year. Thank you, Marta. On New Year's Day in Japan, okay, in Japan, people eat mochi rice cakes for strength in the new year, okay, en el año nuevo. En Japón, las personas comen mochi, que es el mochi, es un pastel de arroz, okay, para la strength. What is the strength? Fuerza. Fuerza, ok, fuerza, valentía, energía para el nuevo año. Ok, now, Rodrigo, the last one, please, Rodrigo. Some Americans from Southern States, it's black eyed peas and rice with
color with black and jeans are light coons and take green are light dollars. Thank you, Rodrigo. It says some Americans from southern states eat black eyed peas and rice with collard greens. The black eyed peas are like coins, and the greens are like dollars. Ok, so esto es en la parte del sur, dice. Comen esto, ¿qué será esto? No sé, como un... No sé qué podría ser esta comida, pero según eso, lo verde simboliza los billetes, you know, dollars, and the black means the coins, las monedas, ok. Es lo que representa, entonces... La idea es suerte con el dinero y las monedas, right? Be rich in the new year. Nice. So, questions. Casi terminamos acá, okay? So, the last exercise that we have is this one. Read the article, ya lo leímos. Then correct these sentences. Estas oraciones hay que corregirlas. Number one says, some Chinese people eat tyrants. Tyrants are sweet, like years. Ok, no son sweets. Decía ahí que son round, ok, redonditos. Number two, some Jewish people eat apples with candy for a sweet new year. ¿Cuál es el error acá? No, honey. Grapes, apple, grapes. Ok. Honey. With honey, ahí no dice que se comen las manzanas con dulces, sino que dice manzanas con miel, right? So right here, aquí sería de, déjeme ver si puedo. No me sale aquí una pluma, pero acá sería el error, okay? So number three, grapes eat basilopita bread with beans inside. What is the error? Coins. Coins. Instead of? Coins. En lugar de? Coins va en lugar de qué? Beans. Beans, ok. No dice que lleva frijoles eso adentro. Dice que lleva una monedita. Ok. Number four. In Europe, people eat 12 grapes for food, for good luck in the new year. Which is the error? ¿Cuál es el error? Which is the error? Spain, creo que sí. Ah, ok. Nice. In Spain and some Latin American, creo que dice, right? No dice in Europe. It says in Spain and some Latin countries, ok. Number five, the Japanese eat chocolate cake for strength in the new year. Which is the error? ¿Cuál es el error? Rice, okay. Cake. Chocolate. Chocolate. Ok, no dice que comen chocolate. Es un rice cake, un pastel de arroz. Imagínese pastel de arroz. Pero bueno, todo por la fuerza en el nuevo año. So, the last one says, some Americans eat black eye pierced. Black eye pierced are like dollars. ¿Cuál sería el error? What would be the error? Uh-huh. Dollars. I'm sorry? Or like coins? Mm-hmm. No será por aquí. Yeah. Americans. Okay. So, ahí decía que eran los de Southern, ok, los de la, no son los americanos, sino que son los de allá arriba, de la parte del sur, ok, nice, perfect, we finished the lesson number 4, justo a tiempo, miren, 9 en punto, so, questions. Miren, aquí les he puesto, thank you, thanks,
I appreciate. I can thank you. I can thank you enough. Many thanks. Thank you so much. Thanks a bunch. Okay. Thanks a million. I owe you one. Thanks a lot. Thank you so much. Okay. So different expressions que usted puede decir, no solo thank you, para darle las gracias a alguien, ¿ok? I appreciate it, ¿ok? Puede usted decirle en lugar de gracias, I appreciate it, many thanks, ¿ok? Thank you so much. I owe you one, ¿ok? Te debo una, I owe you one. Thanks a million, ¿ok? Thank you so much. Thanks a lot, muchas gracias, ¿ok? So, nice. Let me stop sharing and I have to pass the attendance one more time. Okay, déjenme paso la asistencia rapidito por aquí. Alison Michelle. Present. Andrea Berenice. Present. Albert Alcides. Present, Franklin teacher. Osmel. Present, teacher. Kimberly. Present, miss. Patricia Marisela. Present. Leslie Marcela. Leslie. Ludivina Mendoza. Teacher Leslie. Sí, ahí está. Present. Thank you. Luis de Jesús. Luis Fernando. Present. María de Los Ángeles. María de Los Ángeles. María Verónica. Present, teacher. Marina Celeste. Present. Marlene Dinora. Present, teacher. Marta Stephanie. Present, teacher. Thank you, Miguel Ángel. Present, teacher. Mónica Esther. Bernie. Present. Patricia Elizabeth. Present. Patricia Verónica. Rebeca Saraí. Roberto present. Amilcar. Present, teacher. Rodrigo Vidal. Present, teacher. Rosa Lidia. Present, teacher. Samuel Alejandro. Present. Sandra Lisette. Present. Sonia Arely. Present. Valeria Esther. Present. Yancy Yvette. Present. Okay, perfect. Please do your homeworks, okay? Hagan esas oraciones que les quedaron por ahí nada más. And the most important thing is trabajar en la plataforma, please. Okay? Please. Marlene, ahí le puse su asistencia, no se preocupe, okay? So, see you on Monday. Mañana no vaya a venir que yo no voy a estar aquí. Ok, so mañana tiene usted que practicar en su plataforma, completar la unidad 4. Si usted quiere tener un fin de semana libre, trabaje. Si no, ahí el sábado, el domingo, ahí le llamo. Ok, so see you on the next week, ok, Monday. Ok, take care, enjoy your weekend. Bye bye. Bye bye.